Leslie Rayo, madre del preso político Francisco Jiménez Rayo, considera que es injusto que el gobierno esté liberando a presos comunes y no a presos políticos. Pues totalmente injusto, porque todo el pueblo y todo internacionalmente sabemos que nuestros familiares son inocentes, que les impusieron delitos comunes en el cual han sido judicialmente, todo ha sido arbitrario y seguimos demandando su libertad. Más ahora que le ha impedido el ingreso al territorio nicaragüense a la Comisión de Alto Nivel. Rayos dijo que el gobierno no muestra voluntad en liberar a los presos políticos. Seguimos, ¿verdad?, en la lucha, seguimos esperando la liberación de nuestros secuestrados políticos. Vimos, ¿verdad?, la falta de voluntad que el gobierno obtuvo el día sábado, ¿verdad?, que solamente algunos fueron citados porque los llamaron para liberación, pero otros fueron citados para solamente visita especial, ¿verdad? La problemática que tenemos es que la mayoría de nuestros familiares se quedó sin nada. Todo ellos regalaron porque los funcionarios habían dicho que ellos iban libres. Claro, esto ha sido una burla y seguimos viendo cómo el régimen está violentando todos los derechos, ¿verdad? Y principalmente los derechos humanos de ellos, porque esto es una guerra psicológica que ahorita está levantando, porque que te digan que venís libre y después volvés a la celda, el estado de ellos mental debe estar terrible en estos momentos. Todos ellos están desesperados. Leslie Rayo agregó que los presos comunes han sido de gran ayuda para los presos políticos. No he tenido queja, los presos comunes ayudan a nuestros secuestrados políticos, porque cuando mi hijo entró, yo 40 días al sistema penitenciario no le pude ingresar lo que es ni una libra de arroz, una bolsa de pan, nada, mientras que los presos comunes sí me lo protegieron, me le dieron comida, me le dieron ropa. No, pues hasta el momento, en lo personal, no he tenido ningún inconveniente. Espero y les hago el llamado a todos los presos comunes que sigan apoyando a nuestros azul y blanco que ahí están dentro del sistema penitenciario. Con respecto a las acciones, ustedes como familiares de presos políticos viven reuniéndose para buscar la manera en la demanda, que se visibilice, que esté latentemente la demanda, en este caso la liberación de los muchachos. Claro, y como ustedes saben, pues seguimos organizándonos, seguimos haciendo el piquete ayer en Catedral. La alianza seguirá en reuniones con la Comisión de Alto Nivel, aunque sea en el extranjero, pero siempre seguirán demandando la libertad de nuestros secuestrados políticos. ¿Sienten ustedes apoyo de la parte de la población nicaragüense y de distintos organismos acá en Nicaragua con respecto a la demanda de liberación de los? Pues se ha incrementado la visibilización de nuestros secuestrados políticos. Por tanto, pues creo que el pueblo está haciendo siempre el mayor esfuerzo, los piquetes, los stickers, la tiradera de globos, todo eso es azul y blanco, pues siempre seguimos que nos están apoyando. Hace pocos días el gobierno liberó a más de 1,000 reos comunes.